Todos queremos conocer más sobre nuestra ciudad, sobre Mar del Plata. Y quizás uno de los temas que en general no se trata es el de sus aspectos territoriales. En primer lugar, cuando nosotros nombramos el partido de General Pueyrredón, usualmente estamos hablando de Mar del Plata y de Batán, pero también hay otras localidades menores que están incluidas. El Marquesado, Chapad Malal, El Boquerón, Santa Paula, Sierra de los Padres, La Peregrina, Estación Camet y El Casal. Con respecto a la evolución de la población en la ciudad, para el año 2010 nosotros teníamos 587.133 habitantes y en el 2016 pasó esa cifra a ser 610.909 habitantes. Esto representa un incremento del 4,04% en la población en tan solo 6 años. Si bien esto demuestra que hubo un incremento poblacional, podemos hacer la comparación de lo que sucedió en el partido de General Pueyrredón con la provincia de Buenos Aires y con el resto del país. ¿Te animás a adivinar de cada 100 argentinos cuántos viven en General Pueyrredón? La respuesta es una persona y media. Te lo digo de una manera mucho más específica. Para el 2010, el 1,44% de los argentinos vivían en General Pueyrredón. Ahora, si tomamos el dato del 2016, nos encontramos con que esa cifra es 1,40. Es decir, que disminuyó el porcentaje de personas que viven en General Pueyrredón con respecto a toda la Argentina. Este mismo análisis que hicimos con todo el territorio de nuestro país, lo podemos hacer también con la provincia de Buenos Aires. En el año 2010, de cada 100 bonaerenses, 3,74 eran del partido de General Pueyrredón. Y esta cifra, en el año 2016, baja a 3,63. Es decir, que nuestro porcentaje en relación con la provincia de Buenos Aires una vez más disminuyó. Con toda esta información, podemos ver de manera más clara cómo son los aspectos territoriales del partido de General Pueyrredón. Pero a su vez, seguimos acumulando datos para hacer mucho más grande esta Big Data Mar del Plata.